Aquí la señal de activación de... Es... ¿Cómo están? Muy buenas noches. Fíjense que el día de hoy vamos a tener una conferencia muy interesante eh, directamente en Facebook. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a estar comentando esta noche a las 9.15 en Facebook, en nuestra página oficial? Aquí mero, Jorge Noé Ramos, así como está. Ahí está Ramdon, lo pueden identificar. Y vamos a hablar el día de hoy sobre el... J2534 como protocolo. A ver, si nosotros empezamos a analizar diferentes eh, puntos técnicos, desde en este caso el análisis y valoración de protocolos, nos vamos a enfocar al DLC. El DLC no es el conector OBD2, solamente es una estandarización, así quisieron que fuera el, el DLC, y a final de cuentas ahí encontramos las cavidades con las cuales. Vamos a encontrar los protocolos de comunicación en la cual pueden enlazarse escáner, equipo de reprogramación, sustracción de códigos, eh, mapeo, reflejeros, lo que sea. Sin embargo, eh, debemos de entender y nunca olvidar que la estandarización, en este caso, está catalogada en tres protocolos dominantes: ISO, CAN que hoy en día le han dado mucho revuelo a can con que el de mediana baja fd y no sé qué tantas cosas más no deja de ser un can la única diferencia es de que la estructura puede tener alguna composición distinta en algunos aspectos eh, incluyendo a lo mejor variaciones mínimas o casi imperceptibles en algunos componentes sin embargo la velocidad es lo que termina prácticamente dando una innovación o una novedad hoy en día pero ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede en estas circunstancias? Vean bien, pasa que hoy en día ya se está monopolizando los sistemas de diagnóstico automotriz. ¿A qué me refiero? Hay una gran preocupación por los dealers, por los fabricantes, por la industria, en donde se está prácticamente tratando de proteger. El servicio de reparación de vehículos exclusivamente hacia cierta área o categoría. ¿A qué voy con este comentario? Se está tratando de eliminar a los negocios, a los talleres que ya no pueden hacer los trabajos de adaptaciones, reprogramación, eh, adaptaciones de módulos, llaves, etcétera. Y la forma correcta de hacer todo este proceso es a través del DLC. Es decir, todos los equipos originales eh, puedes hacer prácticamente todo a través del DLC, desde virginizar, eh, adaptar, reflashear, reprogramar, remapear, lo que tú quieras hacer, todo se hace directamente desde el DLC. Sin embargo, no olvidemos el trasfondo del origen del DLC, en donde encontramos tres protocolos dominantes y los demás son privados que se les asignan las cavidades según la necesidad de cada uno de ellos a los fabricantes para que ellos puedan hacer a diestra y siniestra lo que gusten hacer con, esos, eh, con esos, esos, esas cavidades que por ahí se les definieron. Sin embargo, la mayoría de lo que nosotros vemos hoy en día se comunica a través del protocolo CAN, que simple y sencillamente es el más estable, fiable y dominante hasta la actualidad. Claro, pues lo diseñó Bosch. Ya sabes que esos cuates quieren monopolizar prácticamente todo. Entonces, el día de hoy hicimos una prueba en donde estuvimos descargando una actualización de un PCM en un Ford eh, comunicado con un protocolo CAN. Y estuvimos viendo la trama de datos al momento de que se estuvo reprogramando el mismo, utilizando claramente una interfaz J2534, una FBDI sencilla, para no meternos en complicaciones. Sin embargo, el resultado fue muy sorprendente, porque en ningún momento nosotros vimos... Si existió alguna modificación en la estructura, amplitudes, el tiempo no cambió ligeramente según la trama de datos. Pero una realidad de esto es de que pudimos constatar que J2534, en el momento del reflasheo entre servidor, computadora e interfaz APCM, yo no vi un cambio en protocolo. Es decir, yo no puedo decir que el J2534 es un protocolo porque nunca dejé de ver un CAN, es decir, siempre estuvo presente. Que internamente en el módulo haga alguna otra variación, un tipo UPA interno, no sé, que dentro de entre memoria, flash, micros, haga algún otro tipo de estrategia, el mismo protocolo interno, bueno, ese es otro tema. Pero para fines técnicos, mecánicos, que nosotros podemos visualizar y analizar, pues sí, realmente con lo que vi, yo tengo mis dudas de que fuese realmente un protocolo J2534 como tal. No olviden, esas interfaces dicen pass-through, es decir, a través de, utilizando el protocolo con el cual el vehículo está funcionando. Pero bueno, ahí les dejo a cada uno de ustedes la inquietud y sobre todo también les dejo la última palabra ya saben que nosotros lo que hacemos es eh, este tipo de investigación para poder generar algún tipo de hipótesis o teorías y que la finalidad de esto es de que ustedes también generen su propio criterio, generen su propia investigación y en conjunto podremos encontrar una muy buena base de, de o un punto de arranque para que obviamente presentando una hipótesis o una tesis, en conjunto podamos encontrar un bien común y es cuando el conocimiento sube en ambas partes. De lo contrario, pues solamente nos quedamos igual como empezamos. Así de que ahí los espero el día de hoy, prácticamente en, en una hora y media, nos vemos en Facebook en la página de Jorge Ramos y póstumamente el mismo video ya en grabación lo van a tener disponible aquí en YouTube. Así de que muchas gracias, seguimos en contacto y no se pierdan esta conferencia. J2534, ¿en realidad es un protocolo? ¿En realidad es como se vende o es a través del mismo protocolo? Ahí les dejo la inconsistencia. Que tengan buena noche. Muchas gracias.